Bueno, arrancamos con Lumila, nuestra artista local, un poco de cumbia para arrancar la noche con un poco de alegría, con de ritmo. Así que Lumila va a estar presentándose aquí abriendo la noche. Uh-huh. También va a estar el grupo La Peña y Tatí, aquí de la localidad, con danzas folclóricas. Bueno, también vamos, obviamente, a elegir a Miss Frank 2019. Uh-huh. A la representante de cada institución intermedia aquí de la localidad, un poco de música del recuerdo con los náufragos. ¿Cuántas candidatas tienen ahí en Frank? Son nueve candidatas. Bien. Que se estuvieron presentando en lo que fue Fiesta de la Primavera hace unos días. Como siempre en ese evento se presentan ante la sociedad, así que y en las patronales conocemos a la Miss Frank 2019 a sus 15 ciudadanamente. Bien. Así que bueno, como te decía, Náufragos también con un poco de música del recuerdo y bueno, el show central con Destino San Javier, que la verdad que contentos por el impacto que tuvo aquí en la localidad, en la región, los comentarios que nos han llegado por redes sociales, las consultas, así que bueno, sorprendidos un poco de la repercusión que hubo. Así que ojalá, bueno, que toque un lindo día, no como el que estamos teniendo hoy. Uh-huh. Pero bueno, creo que va a ser así. Y bueno, cerramos la noche también con Grupo Cali para bueno, darle un cierre a este evento, que va a contar también con el buffet a cargo de la cooperadora de la Escuela 321, como hacemos siempre, tratando de en cada evento que realiza la comuna de otorgar un beneficio para alguna institución, en este caso en las patronales para la cooperadora de la escuela primaria. Así que bueno, creo que, como te decía, esperar que toque un lindo día y desde ya invitar a toda la región, a la gente de San Carlos, que se venga, que se pegue una vuelta a disfrutar de este evento tan importante, nuestro evento central, si se quiere, en el año. Así que bueno, creo que está todo hecho, ya preparado, muchos meses de trabajo, como siempre decimos, la gente viene a ver el espectáculo, pero detrás de eso hay mucho trabajo, hay mucha gente que se destina para que el franquino y la gente, como te decía, de la región pueda disfrutar de esa noche. Claro, Destino San Javier es lo que anteriormente u otrora era Trío San Javier. Tienen voces realmente privilegiadas, tienen parte de un cancionero popular muy lindo y además las mujeres se mueren por los pibes, ¿eh? son muy facheros. Sí, tienen facha los chicos. Los padres sí han estado también, claro, en algún momento en alguna patronal aquí en la localidad, lo hemos visto en algún video, como siempre hace el medio del cable video, pasa recuerdos de distintas fiestas, han estado acá presentes, así que bueno, ahora un poco los herederos, un poco modernizada su música, pero que bueno, que atrae por la música y como decía también por la facha de los, seguro, de los pibes. Damián, ¿la entrada es gratuita para el sábado 12? Sí, entrada libre y gratuita, a partir de las 20 horas, así que todos invitados, sí, gratuito como siempre.